Campesino de allá de Yateras, y allá desde niño yo escuchaba el changüí, porque en casa de mi abuelo se daba changüí, se tocaba changüí 23 de diciembre, amanecer 24, que es la Nochebuena, se hace víspera de Nochebuena. Y 31, primero, 2 y 3, a veces hasta el día 6 de Reyes, que ya no se habla de los Reyes. Allá tenía un tío que tocaba 3, chelo, 2 primos hermanos que tocaban 3, también mi papá tocaba su poquito de 3. Mi abuelo lo que le gustaba era tocar el guayo. Y mi mamá hacía coro y tocaba maracas. Esa fue mi primera escuela de changüí. Ajá. Ya cuando tenía casi 7 años murió mi padre. Y me trasladé para acá, para Guantánamo. Aquí en Guantánamo empecé a escuchar y a ver varios changüises. Y ahí me... Era la música que yo escuchaba porque me gustaba desde niño. Y ya cuando estaba mayorcito, iba a los changüises en casa de Tina Morel, en casa de Chiquitina, a casa de Julia Reyes, que eran en el Fanguito. El Fanguito es un barrio de aquí del norte donde se tocaba mucho changüí. Y ahí conocí a varios changüiseros de aquellos tiempos. Y una noche se apareció Cambrón allá como a las 11 de la noche. Me dice, oye, yo estaba con los Batacancán. Yo tocaba tumbadora ahí. Me dice, oye, Tavera, digo, ¿qué? Dice, oye, prepárate para mañana a las 7 de la mañana, que vamos para Santiago de Cuba
y Mongolo está enfermo. Hace falta que tú vayas con nosotros. ¿Está bien? ¿A qué hora? No, a las 7 de la mañana hay que estar en la Casa de la Cultura. Yo, ¿por cuántos días? Me dice, una semana. Y preparé un maletincito más o menos. Y me fui con ellos. Y cuando Mongolo se recuperó, pues siguió tocando. Y ya después, yo lo que, cuando él no se sentía bien, pues iban a buscarme para que yo tocara. Y me la pagaban las actividades que yo hacía, independiente a mi trabajo. Me pagaban esa actividad. Ya después me quedé fijo en el grupo. De verdad me siento contento con el grupo como tal y me siento contento en la dirección y con mis compañeros mayormente, porque en el grupo hay una cosa que nosotros tenemos, tremendo acople, de verdad, nosotros tenemos tremendo acople en la agrupación. Hay cosas que están entre el bongó y el tre, un acople entre el bongó y la marímbula. Aquí cada cual sabe lo que tiene que hacer. Yo no tengo que decirle, oye, da esto ni al otro. Y siempre tratando de no es porque uno sea profesional, ni porque uno sea... siempre hay que aprender y escuchar a la persona. A veces vienen con... Me dicen, oye, esta vera, yo creo que ustedes deben de hacer esto y esto y esto. Y yo lo escucho, yo no digo que no, yo lo escucho. A ver, a lo mejor trae un mensaje que se le puede hacer algo. Yo escucho. Y le digo, no, chico, tú, mira, eso no, ¿tú sabes por qué? Porque tal número tiene esto y esto. ¿Me entiendes? Entonces, aquí en esta agrupación se le canta a la mujer, a la madre, al amor, a los santos, a todo el mundo. Todo el mundo. Aquí en el grupo hay números para todas las cosas. Para todas las cosas. Y yo como director, actualmente, lo único que le digo, bueno, caballero, vamos a ensayar. Aquí cuando entro en el grupo, pues cuando se partía el parche del bongó, yo iba a la carpintería aquí a buscar cuero, que a nosotros nos daban todos los
Y ahí veía a Planche haciendo bongo, haciendo marímbula, bongo y haciendo marímbula. Y él me decía, oye, pasa, voy para allá. Y yo me metí en el almacén allá y él me decía, porque había un almacén que todavía está ahí. Y él me decía, pasa, que estoy viendo a buscar cuero. Y yo, sí, bueno, pasa. Una cantidad de cuero que habían ahí. Y él me decía, no, coge ahí los cueros. Yo cogía ahí, él cogía los cueros. Que me... Y lo empaquetaba y me quedaba ahí mirando cómo él trabajaba. Él no me decía nada. Y yo mirando ahí, mirando cómo él hacía el bongó, cómo hacía la marímbula, ¿no? Y así fue como yo aprendí. La marímbula se afina a gusto del que la toca, por el corazón que te dice, oye, yo voy a afinar así porque me gusta así los sonidos esto. Y por ese sonido que te da la bomba es que tú afinas la marímbula. Tiene que partir del bajo. El bajo es el fleje anchón, el ancho, ese. Que ese sí, bueno, tú lo puedes bajar o lo puedes subir un poquito y por él es que tú afinas lo demás. Está el bajo, contrabajo, quinto y requinto. Tanto para la derecha como para la izquierda. Y aquí en la casa empecé, tiré la primera con un trabajo, pero ya después, pues, me fui cogiéndole la vuelta. Y ya, yo le hago una marimba bien hecha a cualquiera, igual que un bongo. Este es el bongo de Changuí, que no lleva llave, nada. Tiene su toque original, muy diferente al son. Porque el bongó de Changuí tiene que ver con las rumbas, tiene que ver con la tumba francesa y con todo eso género. Que viene siendo el bongó, es igual que el quinto de una conga, que siempre está repartiendo golpes. La conga, el quinto, siempre tiene que trabajar. Es el instrumento que tiene que trabajar desde un principio hasta el final. Siempre tiene que trabajar repartiendo golpes, distintos golpes, defectos, de un principio. Por eso es que mucha gente no conoce eso. Pero yo sí. Por eso que, y es, mayormente los toques son sincopados. Y es por eso que los soneros, los percusionistas de son, se le hace muy difícil tocar el bongo de Changuí. Porque es sincopado, a veces sale a tiempo, a contratiempo. Y ese es el giro del bongo. Como ejemplo. Thank you.
Yo tenía un gran amigo ahí en el grupo, mi amigo Mongolo. Mongolo, el bongocero. Nosotros nos llevábamos bien. Y cuando murió, bueno, yo no me encontraba aquí. Me cayó eso que un poco. Pero ahí, ya los demás fueron muriendo. Y siempre en el velorio yo siempre le descargué a ellos en el bongo. Le hice su descarga de bongo como changuicero, porque yo soy changuicero también. Y el día que yo muera, no quiero que mi familia llore. Que me toquen changüí, que es lo que me gusta. Conmigo voy a cantar. Cuando yo estoy inspirando, a mí nadie me detiene. Cuando yo estoy inspirando, a mí nadie me detiene. Yo canto lo que me gusta y hasta lo que me conviene. Yo quiero cuando me muera que me entierren en Oriente. Yo quiero cuando me muera que me entierren en Oriente. Para así poder cantar, estoy en la tierra caliente. Para así poder cantar, estoy en la tierra caliente. Ay, 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 escucha caramba, vamos al monte a cazar, para entretener un rato, vamos al monte a cazar, para entretener un rato, oír como mayorato y la paloma cantar, vamos al monte a mirar, como se hace una cabaña, mirar como un sol no baña, la piel no se enrojece, vamos a ver qué se parece, el verdor de mi montaña, vamos a la rumba, vamos a parrandear. Rodeada de verde loma, Yagüí, donde cantan las palomas, Yagüí, el cinzonte y la tosa, Yagüí, de donde el gallo retosa, Yagüí, por la mañana temprano, Yagüí, donde el bohío de guano, Yagüí, huele a frito con cebolla, Yagüí, vamos a parrandear, Yagüí, vamos a la loma, Yagüí, vamos a gozar, Yagüí, a oír la paloma, Yagüí, hay una tierra que para acá, Yagüí, rodeada de hombre valiente, Yagüí, el caimán que está con Yagüí, el cazador viene atrás, Yagüí. Y no muestro de cazar, Yagüí, por eso voy a gritar, Yagüí, changuicero y feliz, Yagüí, comentan los habaneros, Yagüí, en esta tierra oriental, Yagüí, comentan los habaneros, Yagüí, en esta tierra oriental, Yagüí.